La tecnología y las instituciones de salud no se detienen en la búsqueda de tratamientos más fáciles, rápidos y precisos para los pacientes. Un claro ejemplo es el manejo del cáncer. Doctora Fernanda. Daniela, buenas tardes. Sí, ahora muchos pacientes tendrán la oportunidad de ser manejados con un innovador equipo de radioterapia que acorta, entre otros, los tiempos de tratamiento, lo cual facilita la recuperación, integrarse a las actividades diarias, volver más rápido a casa cuando, por ejemplo, viven fuera de Bogotá. El equipo está en la Fundación Santa Fe y fuimos a conocerlo. Margarita llegó muy puntual a su cita de radioterapia. Ella, como muchos pacientes en el país, le está haciendo frente al cáncer. Salió un cáncer escamocelular en la mandíbula. Me la fracturó y me han tenido que hacer de todo. Esta es la sesión número 20 de 33 radioterapias que debe realizarse y Margarita es de las primeras en Bogotá en usar este innovador equipo llamado Radisact. Última tecnología que tiene todo, se maneja solo, funciona solo, como que es una maravilla. Es el segundo de su tipo en el país. Esta tecnología tiene un fin muy claro: mejores y mayores beneficios para el paciente. Menos tiempo irradiándose, mucha más precisión, mucho más efecto terapéutico en menor tiempo. Es decir, todos esos beneficios son maravillosos para un paciente. Y eso se traduce en que usted está mejor tratado, más rápido, más eficazmente tratado. Menos sesiones, menos dosis, menos efectos adversos. Para la muestra, Margarita, quien contrario a lo que muchos podrían imaginar, llegó sola, el procedimiento duró 5 minutos y se va como si nada. Divinamente me ha ido muy bien. Obviamente mi cáncer es junto a la boca, entonces molesta mucho la saliva, todo eso. Pero en términos generales todo muy bien. Parte de lo innovador de esta tecnología es que, a diferencia de otros equipos, no solo irradia el tumor de frente, sino que puede hacerlo desde ángulos específicos o de manera continua 360 grados en torno al paciente. Hemos tratado todo tipo de cáncer, cabeza, cuello, seno, abdomen, próstata, cérvix. E igual de miembros superiores, brazos, piernas. Permite que la radioterapia fije el tumor y lo persiga. Eso es especialmente útil en los tumores de los órganos móviles, el corazón, los pulmones, el seno en las mujeres que se mueve con el tórax, los tumores en el abdomen que se mueven con el movimiento de las asas intestinales. En pocas semanas ya son decenas de pacientes beneficiados en el Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estamos más o menos desde los primeros días de noviembre. Hemos tratado hasta el día de hoy, que finalizaron ya tratamiento, 52 pacientes. Con los que tenemos ahorita tenemos un aproximado de 76 que han pasado por este equipo, que están pasando también en este momento como más o menos 30 pacientes. Hay muchas instituciones en Colombia que están haciendo esfuerzos gigantescos por brindar atención de altísima calidad a los colombianos, y yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Somos muchos haciendo grandes esfuerzos por mantener tecnología de punta para los colombianos. Este equipo se suma a una infraestructura y a un capital humano que buscan desde hace casi 3 décadas atención completa, oportuna e integral del cáncer para pacientes, tanto del régimen subsidiado como contributivo. La Fundación Santa Fe de Bogotá es una fundación que busca que todo el mundo tenga acceso, y entonces buscamos negociar con todos los pagadores del sistema para que todo el mundo pueda acceder, pero Fundación Santa Fe de Bogotá es una institución de puertas abiertas. En estos 7 pisos ya son 19 consultorios, 34 unidades de quimioterapia, servicios de atención prioritaria, programas pensados en el paciente y su familia, como educación alrededor de temas en la cotidianidad de una persona diagnosticada con cáncer, incluso un área de ayuda en trámites administrativos, entre otros. Un lugar pensado por y para los pacientes, respaldado por el conocimiento, la humanidad y la más alta tecnología. Tecnología al servicio de la salud. Como les contaba, son 2 equipos de estos de alta precisión en el país. Este en Bogotá y el otro está en la ciudad de Medellín. Feliz tarde.